La Biblia es un gran libro dado por Dios para que todos nosotros lo leamos y aprendamos cosas muy bellas de ella. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras ni ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La única forma en que podemos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas que la Biblia nos enseña dice de esta manera. Escúchela. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. El que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. En él, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Ooh.
Tengo un perrito que es muy bonito, muy obediente y muy cortés. Me da la mano por las mañanas y me pregunta ¿cómo está usted? Yo le respondo con mucho agrado, querido güero, yo estoy muy bien, porque mi amigo que está en el cielo un nuevo día me deja ver. Ay, 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 güero, deja de jugar. Ya son las 10 de la noche y ya quiero descansar. Pero bueno, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela y solo quieres jugar. A este perrito que quiero mucho yo le encargo, pórtate bien. No ladres mucho a las visitas porque me vienen a conocer. Dios hizo al mundo, hizo a los niños y a los perritos también creó, porque Él quiere que disfrutemos de las grandezas que Él nos dio. Ay, 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 güero, deja de jugar. Ya son las 10 de la noche, ya quiero descansar. Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela y solo quieres jugar. Ay, 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 güero, deja de jugar. Ya son las 10 de la noche, ya quiero descansar. Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela y solo quieres jugar. Noche ya quiero descansar, pero güero, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela y solo quieres jugar. En el ejército de Cristo. Puesto de pie. ¿Listos? Marche. No vengo del mono,
cigüeña no me trajo. Oh, oh, oh. Pues, ¿quién me hizo a mí? Fue mi Dios. Fue mi Dios. Fue mi Dios quien me hizo a mí. Te hizo a ti, me hizo a mí. De allí, porque a tu casa voy a ir, a tu casa voy a ir. Por aquí, porque contigo quiero ir, que contigo quiero ir. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos, cantemos todos juntos con alegría. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? Es el libro de
en ella solo confío yo. La Biblia, la Biblia, es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo, la Biblia. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. La palabra es a mis pies su palabra. Y verá mi camino. El Dios de paz siempre te guarda. La palabra es a mis pies su palabra. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús y le dijo: Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren, pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús. Y la cabrita dijo: Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren. Pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita. Entonces la cabrita hoy tiene su pastor. Es cantarle al Señor, tú también lo puedes hacer.
Lo puedes hacer en la mañana cuando te estás alistando para ir a la escuela, cuando estás haciendo tu tarea. En la noche al acostarte, tú también puedes alabar al Señor. Es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es cantar con nosotros y decir: Gloria a mi Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria a mi Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria a mi Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Así mismo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Más fuerte, no les escucho! ¡Vamos todos! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Mi Señor Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Qué lindo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Así mismo! Preciosa. De un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el petén. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos. Ajá. ¡Qué bien! Dime, Jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Sí, yo te lo presté para que juegues con él. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Son tuyos, piensas cómo se divierte.
este, para que juegues con él. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Sí, yo te lo presté para que juegues con él. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Está conmigo.